los, tú sabes que la vanagloria entra por los dientes. Bueno, pero espérame. Pero dice la palabra. En el Antiguo Testamento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente. No dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero Jesucristo agregó, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo se puede lograr? Cuando tú empiezas a buscar al Señor, empieza a morir. Empieza a morir. Dios te bendiga. Porque el mundo piensa así, el hombre piensa así. ¿Me entiendes? Te quedó una mujer y un corte. Pero cuando tú empiezas a buscar al Señor, tú empiezas a buscar al Señor, te empiezas a llenar del Señor, ya ves una mujer, ¿no? Con respeto. ¿Me entiendes? Con respeto. ¿Me entiendes? Dice que cuando tú ves una mujer, ¿cómo me, cómo, se ve ahí la foto? ¿Se ve? Que mucha gente piensa eso, que cuando se bautiza ya se va a ir a la gloria. Si no, pregúntale a cualquiera, aunque sean pecadores o lo que sea, le preguntas, no, ya, mi libro ya está escrito allá. ¿Por qué? Porque estoy bautizado. ¿Por qué bautizan a los niños? Que porque ya, para que ya esté escrito su nombre, no me arriba. Pero sabemos que ese bautismo no vale. No vale. ¿Por qué? Porque los niños no saben. Perdona. Los niños no saben. Lo más que existe en la iglesia, lo más que existe en la iglesia son las mujeres. Y son bien provocadas. ¿Será porque el varón se queda en la casa? No, sí, aunque no se quede, no, aunque no se quede, mira, es que tenemos la misma tentación que el hombre. Yo conozco un amigo mío, también está y la mujer, ¿verdad? Además hay una mujer acepta a Dios. Y ella leía la palabra. Ya la mujer ella de edad también ya. Cuando esa mujer se levantó, ¿tú sabes lo que es una tela metálica? ¿Dónde bautizó? Ya le daba. Así mismo era el traje que ella tenía. Se le notaba desde aquí para abajo todo. El sacerdote cuando miró hizo así. Y dice, yo ¿cómo se llama? Ya me bauticé y aquí voy a estar. Todo el mundo se y viene la muchacha. Una muchacha se sentó frente de mí. Para que ya. Y empieza a hacer. Y si mira su. Ay, no te digo que no, si hay tan muy bonita la mujer. Una cosa es decir está bonita y voltearte al otro lado. Decir está bonita. No, yo no me he apartado de Señor. Mucha gente dice, no me está bonita para que tenga mi cuerpo. Sí, la voy a mirar, la voy a desear y. No, si está bonita ya, ay, volteate ya. No la estás pecando, porque si la mirada comete de Señor natural. Estás cometiendo un pecado. Cualquiera mira a una muchacha y porque está deseando. Pero ya si la mira, la sigue mirando y dice, no. Justamente. Calle buena, quisiera que ella estuviera con él. Fue cuando a unos puso como apóstol. Galilea usaba a los, ¿cómo se llama? Quemaba a los cristianos, a los gentiles, los quemaban el palo, como el día de Halloween. Yo me imagino que Halloween fue adoptado de Galilea. Porque allí quemaban a los cristianos. Así. Porque Jesús es como para oírlos, para ponernos el nombre para fiesta de. Mira, vayan y los quemaban en un sí, palo. Te voy a decir. Si tú tienes un discípulo, el discípulo se tiene que citar, pues tiene que luchar. No puede decir, no, yo no puedo hacer. Mira, te voy a decir. No, quemado. Una experiencia que yo tuve en una quinta en el 2004. Porque y hay una iglesia por aquí en. Dice la Biblia, estaban cometiendo por invitaciones. Y yo estaba durmiendo en el banco. Y el pastor me dijo a mí que si sí, podía chequearme este lo entrenar en todo el tema de algo. Y yo se lo conseguí. Y le hice a Tom Cruise. Me dijo, mira, yo voy a reparar este, a cambiar los fines y esto, los acústicos, porque muchos están dañados, otros están manchados, y quiero que me pongan a pegar la idea. Ok, sí.